Mi nombre es Antonio Bono. Yo soy uno de los socios del restaurante vegetariano El Árbol de la Vida. Yo lo empecé en el 1976 con la idea de difundir la comida vegetariana y toda la filosofía, el pacifismo, la no violencia a todas las cosas vivientes. Cerramos unos 10 años, ¿verdad? Cuando hubo problemas ahí de guerrilla y poco turismo. Y abrimos de nuevo aquí en este lugar de la zona 10, una casa antigua mía, y están viniendo ya los clientes de hace 20 años también. Lo interesante ahorita es ver tanta gente joven que está en el rollo de lo vegetariano, la comida sana y lo mismo, no violencia, amar a los animales. Ha sido una experiencia agradable realmente, ¿verdad? Poder atender a la gente. Ver a gente que era joven en ese tiempo y ahora vienen nuevo con familia y ya casados, hijos, y los hijos ya quieren ser vegetarianos también. Y todo lo que conlleva, ¿verdad? Otra filosofía, así que es algo integral, completo, ¿verdad? Incluye así el amor a la tierra, ¿verdad? Cuidarla. No hay que aprovecharse de lo que hay, sino dar todo lo de uno para que sobreviva el medio ambiente.